cubanita chichiché. Carajo, un nuevo ritmo de la cha. Ven, entonces solo hay que aprender. A bailar, chica, chica, chica. Chica, chica, todos aplauden, chica, chica. Que se chore para tanto, chica, chica. Sí, sí, que tipla dura, chica, chica. Con esta y esta y el niño Luz. Triunfa en Chile y en Uruguay. Bolivia y en Paraguay. Brasil, Perú y Panamá. Colombia, Venezuela y Ecuador. Es de México lo mejor. Gana Honduras, Costa Rica. Guatemala y El Salvador. Haití, Dominicana y Nicaragua. Con el nuevo ritmo de feliz. Ya no se amenaza con chachar. Gana de esta ruda más. ¡Aquí! Los cubanos se chachar. Chachar los argentinos, chachar. Sí, 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 los pajaritos, sí, sí, sí. En Uruguay, en Bolivia y en Paraguay, en Brasil, Perú y Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Es de México lo mejor, en Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, Haití, Dominicana y Nicaragua. ¡Echete acá! ¡Echete los cubanos, echete acá! ¡Echete los argentinos, echete acá! ¡Sí, sí, sí, los pajaritos, sí, sí, sí! ¡Ya se entendió! Trajemos que no les gustó. ¡No sirvan! ¡Pero no seas tonto! ¡Aquí es la manera de aplaudir que tienen aquí! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Aplausos, eh! ¡Agarraron para el lado de los tomates! ¡Tomates! ¡Tomates! Baila bien la milonga, hay que ser guapo entre mí. Y entrar al baile de ronga, aunque ponga carejín. Lucir un jopo grandote, o si espera un chichón. Llevar un leña al cogote, y usar el mote de mazo. ¿Y qué faz? Y apretar. Y empezar. A bailar. Taconear. Y trincar. Sin dejar parar. Si hay algún pichotón. Tropezón. O empujón. No es cuestión. De un perdón. Sino de un pago. ¿Qué pasa? ¡Se me acalambró! Por favor, señores, si en el público hay algún bandoneón, que suba al escenario. ¡Pero deja hacer espavada, que hacer algo! ¡Ah, vos querés que haga algo! ¡Que se vaya! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal!
colores, samba criolla. Ah, criolla. Seconda, arindre, llama. Porta el pacho de pita, sopra la testa. Porta que la fugaza es la paina. Fuera me quedaría. Pero está visto que le traigo mala suerte. Ve, ahora que me voy los contratos. No, Lupe, ahora vos no te vas, ¿eh? Sí, señorita, hacemos un trío de cinco y te quedas con nosotros. No puedo, muchacho. Ya he firmado contrato con el señor Robles. Dentro de un momento vendrá a buscar. Vamos, vamos que hay que firmar el contrato antes de que el dueño se arrepienta. Sí, vamos. No te vayas. No puedo fallarle al señor Robles. Pero entonces nuestro cariño no significa nada para vos. Significa mucho, Guille. Por eso te repito, probemos suerte por separado. Y dentro de 6 meses nos encontramos en Buenos Aires. No, Lupe. Ahora que hemos conseguido este contrato, ya no te irás. Hablaré con el señor Robles y nos casaremos enseguida. Y una vez cumplido este contrato, rápido a nuestro Buenos Aires, querido. ¡Lupe,
El señor Robert. Vaya alboroto que se armó. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿No sabe la noticia? Llegó la orden de clausurar este local por ágil. Tiene gracia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cerraron el local por ágil. ¡No! ¡No! Salimos mañana a la madrugada. ¿A qué hora quiere que nos despierte, señor oficial? No hace falta. Tanto yo como los señores estamos acostumbrados a madrugar. Tome, aquí tiene. ¿Alcanza? Oh, sí, señor oficial. Muchas gracias. Sírvase. Habitación 7. ¿Entonces no quiere que...? No. Lo único que deseo es que no se haga ruido, para que podamos dormir tranquilos estas pocas horas. Oh, no, señor, despide. Ya procuraré que ninguno los moleste. Buenas noches. Buenas noches, señor oficial. Bueno, buenas noches, Y la señorita Lupe. Y la señorita Lupe también ha sido contratada. Como usted ve, ya no tendremos más tropiezos. ¡Silencio! Hay pasajeros nuevos que no deben ser molestados. ¿Cuáles? Si me caí, que pasajeros nuevos. Sí, en la habitación 7 al lado de ustedes. Pero cuidado con molestar, que se van a madrugar. Ojo, ¿eh? No se le vayan a ir sin pagar. No hay cuidado. Eso ya pagaron por adelantado. Son cuatro señores, no cuatro artistas. ¡Corte, hombre! ¿Qué le pasó a esto, ese? Y aquí duermen los cuatro señores que pagaron el hotel por adelantado. Y se van esta madrugada. ¿Se van esta madrugada? Sí. ¿Y son cuatro? A la orden, señor. Podemos partir enseguida.
Muy bien. ¿Qué hacemos? Sigamos fingiendo hasta salir de aquí. Vamos. Ya está todo listo. Buen viaje, caballero. ¿Arreglado al señor? Le falta el botoncito, ¿no? Pero ya está arreglado. Juraría que habían venido sin maleta. Permítame, señor. Quisiera explicarle algo. Nosotros... A mí no, señor. Al capitán que nos está esperando. Sígame. Vamos. Mato. ¿Qué? ¡Pero vamos! ¿Qué estás pensando? ¡Suba! ¡Vamos! Permiso, señor. Ya llegaron. Bien, que pasen. Adelante, señores. Pasen, pasen. Tomen asiento. Nos esperaba un poco más tarde, pero mejor así, porque antes de zarpar podremos arreglar todos los detalles del entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¿Entre qué? Namiento. Fíjate. Merci. Fíjate. Merci. Merno. Gracias. Quiero felicitar a ustedes por la importante decisión adoptada. ¿La decisión? Sí, por eso quiero felicitarlos. Muchas gracias, capitán. Pensar que estos tres hombres pasarán ahora a ser héroes, verdaderos héroes. ¿Te das cuenta? Sí, capitán, sí. Sí, sí, como no me voy a dar cuenta. En lo que fueron, a lo que serán. La verdad es que el destino nos depara algunas veces grandes sorpresas. Síganos a nosotros. Créanme que casi envidio la situación de ustedes. Créanme. No, si le creemos, capitán. Pero me queda la satisfacción de haberlos conocido, de haber tratado con valientes, cuyos nombres mañana serán pronunciados con veneración por el mundo entero. Oh, no, no es para tanto, capitán. Oh. Permiso, ya está el alojamiento listo, señor. Perfectamente. No los entretengo más. Ustedes desearán descansar después del largo viaje. El oficial les indicará su camarote. Luego irá a buscarnos el coronel Miles, con el que empezarán el entrenamiento. Hasta luego. Y nuevamente los felicito. Permítame, yo tengo algo que decir. Señor capitán, es necesaria su presencia en el puente de comando. Perdón, ya zarpamos, luego me lo dice. Ah, creo innecesario advertirles que nadie absolutamente debe saber qué es lo que van a hacer ustedes. Tranquilo, que ni nosotros mismos lo sabemos. ¿Cómo? Yo digo que haga de cuenta que ni nosotros mismos lo sabemos. Ah, bien, vayan nomás. Hasta luego. Hasta luego, señores. Hasta luego. Vamos, Babieca, nunca había una pollera. ¿Con eso adentro o no? Debe estar en el servicio de a bordo. Con razón está como para el abordaje. ¡Ey, como el sorrumicio tiene este barro! Déjense de pavadas y vamos a ver cómo salimos de este lío. ¿Salir? ¿Por qué vamos a salir si esto es jauja? Tranquilo, cheque, aquí vamos bien. Nos deben haber sumado por grandes atletas. ¿No hice lo del entrenamiento? Y claro, no nos cuesta nada llevar desde la punta y en el primer puerto hacerlo sumo y chaupinela. Claro. Pero manga de inconsciente. ¡Lupe! ¡Pero cómo estás acá! ¿Y ustedes? ¿Y vos con ese uniforme? Sí, ya te explicaré. Así que en este barco iniciar la gira. ¡Claro! Sí, la primera plaza será la Isla de las Leonas. Ah.
¿Y ustedes a dónde van? Nosotros vamos, vamos. En realidad no podemos decirle todavía a dónde vamos. ¿No? Ni lo sabemos, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque viajamos en misión secreta. ¿En misión secreta? ¿Como policías de a bordo? ¡Eso! ¡Policía de a bordo! ¡Policía! ¿Cómo no me habían dicho nada? Ah, es que es un asunto muy reservado, ¿sabes? El único que sabía era Guille. A él le ofrecieron el cargo y cargó con nosotros. ¡Qué suerte, Guille, que viajaremos juntos! ¿Suerte por qué? ¿Acaso no viajas junto con el señor? Este que buen servicio el de este barco, ¿eh? No es de este barco, ¿eh? No es Guille. La mucama que le puse a Lupe. Bueno, nosotros vamos a dar un paseo por cubierta. ¿Que nos acompañan ustedes? Dígame, ¿la mucama viene también? Eso. No, vayan ustedes, gracias. Nosotros tenemos que arreglar el equipaje. Sí, a propósito, ¿no nos podría mandar la mucamita para que nos venga a dar una manito? Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Jure! ¿Pero me quieren decir por qué macanearon con el asunto de la policía secreta? ¿Y qué quieres que dijéramos si el capitán recomendó que nadie debe saber lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ah? No hay que decírselo a nadie. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es eso? Yo sí sé lo que vamos a hacer. Ajá. Decirle toda la verdad al capitán. ¡Pero vos estás loco! ¡Ahora que empezamos a vivir como la gente! Buenos días, señores. Buen día. Buenos días. Soy el coronel Miller. Acompáñenme que iniciaremos el entrenamiento. ¿El entrenamiento? ¡Fenómeno! ¡Yo juego adelante! ¡Tú eres corazón, fenómeno! No. Usted también estará presente. Desde luego. Sígame.
salir. ¡Carga! Vibración supersónica. ¿Vibración qué? Supersónica. Si aguantan esto, confirma la referencia que tenemos de que son tres superhombres. Pero nosotros... Bueno, ahora contame qué les ha pasado a los muchachos y qué te pasa a vos. Yo te contaría, pero a lo mejor aparece el señor Robles y... Sonso. ¿Tú qué? ¿No te dije? Adelante. ¿Molesto? No, ¿por qué va a molestar? Pase. No, porque a lo mejor tienen ustedes cosas muy importantes que decirse. ¿Qué quiere decir, señor Robles? Quiero decir que yo también tengo cosas importantes que decirle a usted, señor oficial guardia cárcel. ¿Qué dice? Lo que oye. Aunque debí decir guardia cárcel falsificado. ¿Lo va a negar cuando lleva estampado en esos botones el nombre del presidio? ¿O no reparó en ese detalle? ¿Presidio de la Torre del Diablo? Así es, de la Torre del Diablo. Ustedes tomaron el lugar de tres condenados a muerte y un oficial guardia cárcel. ¿Es cierto eso, dice? Debe ser verdad, pero en realidad nosotros no sabíamos de quiénes se trataba. Era la única forma de salir del hotel sin que nos metiesen presos. Y salimos con la ropa de esos pasajeros. ¿Y usted cómo lo supo? Sagacidad que tiene uno.
Algo sabía yo de que esa gente viajaría en este barco. El resto fue fácil deducirlo. Entonces, ya que usted sabe tanto, dígame, ¿a qué se debe el trato que hemos recibido? ¿A qué vienen esas experiencias con los muchachos? ¿Qué experiencia? De eso también iba a hablarte. Los muchachos están así maltrechos por las cosas que han hecho con ellos. También lo sé. Pero creo que no les conviene decir quiénes son. Pero es que los han dejado medio muertos. No importa. Si se descubre el engaño, creo que les irá peor. No olvide que han tomado el lugar de condenados a muerte. ¡Qué horror! Entonces, ¿usted qué nos aconseja? Yo opino que metidos en el baile conviene que sigan bailando. Hasta que se les presente una ocasión propicia y puedan desaparecer. Pero no creo que los muchachos resistan esas pruebas endiabladas. Con las primeras han quedado medio muertos. ¡Parado! ¡El de la última voluntad era yo! ¡Y ustedes me la espantaron! ¡Arruinadores! Ah, parece que el entrenamiento les ha hecho bastante bien, ¿eh? Sí, fenómeno. Ya estamos en condiciones de pelear con Lauche, Pascualito Pérez, cualquiera. Permiso. En el camarote del capitán los espera el coronel Miller. ¿Miller? Un millón de gracias por la invitación. Ya vamos, pero me imagino que no será para seguir con el entrenamiento, ¿no? No me ha dicho. Sí, porque francamente ya estamos un poquitito sobreentrenados, ¿no? Estudio Mariscal. Qué buen muchacho, ¿no? Sí, pero vamos a vestirnos. Sí. ¿Me acompaña? Hasta luego. Hasta luego. El coronel Miles ha llamado a esos imbéciles. Trata de enterarte de los músicos. Bien, pero más que imbéciles me parecen locos. Disimulan. Pronto dejarán de molestarnos. Adelante. Llega a tiempo. Siéntese. Señores, la primera parte de la gran empresa ha sido cumplida satisfactoriamente por ustedes, por lo cual los felicito sinceramente. Ahora bien, como mañana arribaremos a la Isla de las Leonas, donde se llevará a cabo la más atrevida hazaña de todos los tiempos, el lanzamiento del satélite cohete que se elevará a 320.000 metros de altura, con ustedes tres adentro, quiero darles algunas instrucciones al respecto. Son tres valientes. Son tres héroes. Son tres suicidas. El cohete volará a razón de 28.000 kilómetros por hora. Llevará una carga de uranio y plutonio suficiente para permanecer en el aire durante 20 horas. La cabina tiene comando tipo avión, aunque será teledirigido desde la base en la Isla de las Leonas. De modo que no deben preocuparse, pues además se les darán instrucciones a través de la pantalla televisora de que está equipado. Esta pantalla tiene dos controles. Uno para ver lo que pasa en la base y otro para ver la ruta que se sigue. Además, tiene un periscopio con lente de aproximación para ver lo que pasa en la ruta que están siguiendo. En caso de necesidad, se pondrán los trajes especiales que encontrarán a bordo. Mañana en el lugar de partida, se les darán las instrucciones finales. Y ahora, señores, brindemos. Chape, chape. Allá, al oficial. Señores, por los tripulantes suicidas del satélite que será lanzado a otros mundos, y lamentando sinceramente no poder estar presente en este momento. Gloria eterna a los que ofrenderán sus vidas en aras del progreso humano. ¡Gloria! 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 Disculpe, ¿no? Hasta luego. Venga. ¿Qué? Saludemos. ¿Cómo? Muchachos, buen viaje. Buen viaje. Buenas picardías, ¿eh? Vayan por la sombra. Tome, tome. A lo mejor es la última vez. Yo coge todo, que hay que tener un ojo, ¿verdad? Señores, ¿qué están diciendo? ¿Quién? Si los viajeros son ustedes. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Creen que los he entrenado por pura diversión? Ahora tendrán que volar. Ya es tarde para volverse atrás. Además, ustedes saben demasiado y estas pruebas son secretas. Enciérrenlos en el calabozo hasta el desembarco en la isla. ¡Cabré! ¡Cállese! ¡Enano! ¡Ah!
señor director. ¿Sí? Llegaron los voluntarios. Que pasen enseguida. Que pasen los voluntarios. ¡Señores! ¡Calma, por favor! Pueden retirarse, señor. ¡Los voluntarios no! ¿Quiénes son los voluntarios? Ah, con buen modo, sí, así da gusto. Tranquilidad. Aquí les espera una noticia desoladora. Han hecho el viaje inútilmente. El satélite, por orden superior, no llevará ningún tripulante. Así me lo ha hecho saber el ministro de Astronáutica. Y como justo premio a vuestro abnegado gesto, les concede la libertad. Excelentísimo señor director. Le comunico en nombre de los tres que nos sentimos defraudados por la resolución del señor ministro y nos permitimos exigir se nos deje hacer el viaje o, en su defecto, se nos dé una justa compensación que mitigue en algo el dolor que nos produce tan desagradable noticia. Señores, comprendo perfectamente vuestra actitud y en vista de que ustedes insisten en dar la vida en aras del progreso de la humanidad, ahora mismo pediré una reconsideración al señor ministro. Pero vos sos loco, Pato. ¡Cállate! Que fue un lance, a ver si quedábamos como héroes y digábamos algo. Sí, ahora arregla el río. Ay, estúpido. Todos los... Señor director, no quisiera que molestara al señor ministro por tan poca cosa. ¿Poca cosa? Por valientes como ustedes, soy capaz hasta de jugarme la carrera. Oiga, pero... Estoy dispuesto a que se haga justicia. Mire, no molesta, señor ministro. Debe estar ministerial. ¡Claro! De ninguna manera. ¡De ninguna manera! ¡No, para que no vaya más! ¡Silencio! ¡No, ya! Hola, señorita secretaria. Hola. Tranquilo, señor, tranquilo. ¿Cortaron? ¿Cortaron? Y bueno... ¿De qué harta? No, digo, dé por terminado el asunto. Bueno, pero quiero tener la seguridad que ustedes no se quedan ofendidos. ¡No! ¡Silencio, señores! Señor director, en mi carácter de representante artístico, me permito proponerle la realización de una fiesta para el personal de esta base y sus familias, y celebrando la libertad de estos tres infelices. La encantadora estrella del trópico, Lupe Brunelli. Sí. ¡Lupe! Será el número sensacional del programa. Yo corro con la organización y la celebraremos aquí mismo, si usted lo permite, señor. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Pero cómo no! De manera que estos presidiarios habían sido artistas. Señor, sí, pero como cómicos siguen siendo unos presos. Permiso, señor director. Ha llegado una persona que dice tener urgente necesidad de hablar con usted. ¿Dijo quién es? Es un militar, pero no ha querido dar su nombre. Hágalo pasar a mi despacho. Así lo haré, señor. Excúseme usted. Cuando encontré al chofer, me informó que se habían embarcado. ¿Y cómo se dio cuenta? En la forma como nos robaron la ropa. No hay duda que son espías, señor director. Si en realidad son espías, lo sabremos enseguida. ¿Tiene listos sus hombres? Sí, señor. Bien, no perdamos tiempo. Canto alegre. Marcha alegre. Vivo libre de la cruel preocupación. Pues la vida nos convida con la luz, con la belleza y el amor. Bailo alegre, vivo alegre, mis amigos son el pájaro y la flor. Tras el frío vuelve frío, y si un día está nublado no es el sol. Vivo alegre, sueño alegre, entonando en mi camino esta canción. Canto alegre, marcha alegre, vivo libre de la cruel preocupación.
Y ahora, señoras y señores, los invitamos a pasar al buffet. ¡Al buffet! 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 ¡Vaya, vaya! Y bueno, ¿estás contento? ¿Contento por qué? Hemos vuelto a triunfar juntos. Sí, pero un poco tarde. No, Vince. No es tarde. Ahora soy yo quien hablará con Robert para romper el contrato y volvernos juntos a nuestro Buenos Aires, querido. Gracias, Lupe. Voy a mi camarina a cambiarme. Te espero en el buffet. No tardes. ¡Largue! Son esos cuatro marineros. Servicio de inteligencia. Ah, sí, muy buen servicio, ¿eh? Lo felicito por la inteligencia. CX-24. Cerraste, ñato. Grafa 96. Enseguida vuelvo. Voy a buscar a Lupe. Y yo voy a buscar más comestibles. Eso, que se están terminando. Bueno, ahora esperaremos novedades. No perdamos tiempo. Ya sabes lo que tienes que hacer. No te olvides de nada. Cuando termine la fiesta, te espero en el mismo lugar de esta mañana. Del pueblo, listo. Ok. Thank you.
¡Es impresionante! ¡Parece que viene! ¡Escondámonos adentro! ¡Vamos, Tim! ¡Vamos al mar! ¡Sí! ¡Mira qué grandioso! ¡Arriba, hermano! ¡Vamos! ¡Este es Nidia! ¡Se puso el traje de Lupe! ¡No se muevan! ¡Qué bonito es este! ¡Puta, qué bonito! ¡Es una espía! ¡Están atacando cuerpos! ¡No se muevan! ¡Hay que seguirla! ¡Seguirla! ¡Hay que seguirla! ¡Ahí está! ¡Esta es la tierra! ¡Amiga, apúntale bien! ¡Ajá!
Se me va a escapar, ¿qué mujer? Agárrate fuerte que voy a meter fierro. ¿Qué más? Nada más, señor. Esa es toda la verdad. ¿Quién puede confirmarlo? El señor Robles y aquí la señorita. El señor Robles, precisamente, los acusa de espionaje. ¡Canalla! Él habrá sido el que me encerró en el camarín. Permiso, señor. El prisionero ha reaccionado. Bien, tráiganlo. Adelante. Declare el prisionero qué propósitos perseguía al adoptar una personalidad falsa. ¿Yo? ¿Usted sí? Sí. ¿Yo? ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy revisando estos trajes especiales. ¿Te imaginas? Los dos caminando por la Gran Vía del Norte con estos modelitos línea H, ¿eh? ¡Dejate de pavar si venía a ayudar que estoy cansado! Dale, dale. Seguí por tu mano. ¿Qué estás haciendo, lío, pato? ¿Dónde te metiste? ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy deteniendo el satélite para que no se caiga. Yo los he seguido de cerca porque la actitud de esta gente me resultó sospechosa desde un principio. Miserable. ¿Desean agregar algo en su descargo los acusados? Sí, señor director. Nosotros. Llévense de aquí ese loco. Con las conclusiones a que he llegado, haré unas consultas telefónicas y luego traeré el veredicto. Puede retirarse, señor Robles. Hemos terminado. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¡Qué bien se ve la tierra ahora! ¡Uy! ¡Y con letras y todo! Ajá. Déjame a mí. Déjame a mí que ahora hay que apuntar bien para meternos en Buenos Aires. ¡Reducir la velocidad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, la parásita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡La avenida 9 de julio! ¡Larga los controles! ¡Larga los controles! ¡Debe largar los controles y no tengo nada en la mano! ¡Pero yo no lo puedo parar! ¡Se desbocó! ¡No vas a subir! ¡Que vamos a voltear el obelisco! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! A ver si lo golpeamos antes de que lo termine, ¿qué? Allá, allá. ¡Uy! ¡Cuidado el Ministerio de Obras Públicas! ¿A qué ministerio? ¡Cuidado nosotros! ¡Para! 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 ¡Ay, menos mal que es de un lado! ¿Qué susto le pegamos, eh? ¿Viste? Nunca hay gente más asustada. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, estamos totalmente a 33.000 metros de altura. ¿Tanto? A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Son 33. Más o menos. Nunca oíste hablar de la Vía Láctea. Oí, pero no la había visto nunca. ¿Y ese planeta? Seguimos, que lo voy a mirar por el periscopio. ¡Ay,
es el planeta Venus. ¡Che! ¿Y ese queso gruyere? ¿Qué será? ¿No te das cuenta, Melón? ¡Es Mercurio! ¡Uy! ¡Ese sí que lo conozco! ¡Es Saturnino! ¿A qué Saturnino? ¡Saturno es! ¡Y se nos vino encima! ¡Ya! Pásame el comando. Y atenti, ¿eh? Te voy a tratar de saturnizar. ¡Agárrate fuerte! ¿Qué te parece si tomamos medidas de emergencia? Sí, si vos convidás, tomemos. Hemos bajado en Loma de Zamora. ¡Ay, qué plato! ¡Te están cayendo las orejas! ¡A vos también! ¡Debe ser el aire de aquí! ¡Es el paraíso de los manga orejas! Sí. Me parece que si queremos hacer turismo, tenemos que sacarnos estos trajes con dos pantalones. ¡Tenés razón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la hora! ¿Por dónde va el ómnibus? Por donde ustedes lo indiquen, señores. Gracias. ¡Oh, pero está completo! Suban, señores, que les hacemos lugar. Suban. Sí, pero no tenemos dinero. Pero no te preocupes, yo les pagaré el boleto. Suban, señores. Igual que en casa. ¿Boleto, señor? Yo les pagaré el boleto. No tienen cambio, ¿sabes? De ninguna manera, señor. No importa. Otro día pagarán. Pasen al interior. Gracias, señor. Perdón. ¿Cómo hay que hacer para descender? No tiene más que avisar. Gracias. Por acá, señor. Toma asiento, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Café. Por favor, señor. No, está bien, está bien. Está bien, gracias. Gracias. Permiso. Qué amables son todos aquí. Ustedes las saturnianas también son tan... Un momentito. ¡Chipato! ¡Aprende a conquistar! ¡Chu! La boleta a los de River. ¿Qué van a hacer ustedes de muertos de frío? ¡River para todos a turno! ¿Cómo de ustedes que se creen que van a jugar solos en la cancha? ¡En la esquina, chofer! ¡Vamos, Jorge! ¡Traete la mercadería! ¡Permiso! 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 ¡Permiso de fútbol! ¡Arriba, planta! ¡Mira lo que se lleva! ¡Adiós, mi hermano! ¡Mira, mira! ¡Ay, se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo!
No tengas miedo, dale, subí la botoneta. ¡Vaya que viene! ¡No pasa, nena! ¡Nunca, Jorge! ¡Pongámoslo en abuso! ¡Quédese un momentito ahí, eh! ¡Sí, sí, café! ¡Enseguida venimos! ¡No tengas miedo, nena! ¡Espera, vieja, después, chapa! ¡Espera! Ahora que te saco la tuya. ¿Ustedes son marcianos? Tranquila, nena. ¡Criollos! Flor de divanco. Bueno, y permiso que tenemos que ponernos cómodos, ¿eh? Así que vayan para arriba. Apúrate, ¿eh? Va, 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 va. Arriba, arriba, va. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ala, ala, ala! ¡Apúrate! Vayan a haberle puesto ascensor a esto. Voy a poner en marcha, No tengan miedo, que nosotros estamos temblando. Vengan a ver qué hermoso programa de televisión hay a esta hora. Y muchas noches. Hay que llegar a tiempo. ¿A tiempo? ¿A dónde? ¡A la isla! ¡A la isla! Estoy seguro que con tu habilidad de piloto vamos a parar a la Gran Vía en pleno Madrid. ¡Los muchachos! ¡Es el satélite! Suspendamos la ejecución por un momento. ¡No los dejen mover! Venga, Felipe, vamos a ver si conseguimos hacerlo aterrizar aquí. ¿Y ahora? Tranquilízate, Nibia. Si aún están vivos, al chocar contra la Tierra no quedará ni rastro de ellos. ¡Ahí va! ¡Cayeron al oeste de la isla, cerca de aquí! ¡Sonido!
¡Qué alegría verlo! Permítame, ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Casi nos ahogamos con ese humo! ¡Date! ¡Date! Tranquila. ¡Pero que llegamos a tiempo! ¿A tiempo para qué? ¡Ahí están las pruebas! ¡Los negativos del interior del satélite que fueron tomados por aquellos espías! ¡Detenga a hombres! ¡No se mueva! Al tratar de huir se han delatado. Sírvase, señor director. Esta será la prueba definitiva. ¡Llévenlos! Señores, esperaba esta prueba. Y antes de que me fusilaran, iba a dejar de fingir con risita. Porque conste, señor director, que mi risa era fingida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Pero le da otra vez! ¿Qué era? ¡Eso ha sido un golpe! ¿Golpe? ¡Sí! ¡Anchabazo! Las cosas que tendrán ustedes para contarme. Sí, pero eso será para otra película. ¿Qué? ¿Y qué recuerdos traen del viaje fantástico que hicieron? ¿Recuerdos? ¡Estos! ¡Qué lo felicito! ¡Sí, viejito! En alguna película teníamos que ligarla a nosotros. Bueno, vaya, vaya, viejito, que ya nos alcanzamos. Vaya, vaya. Viejito. Ya sabía yo que todo iba a terminar felizmente.